Bienvenidos a la comunidad católica del Espíritu Santo. Si se une a nosotros en persona o participa desde casa, se lo agradecemos. Hoy celebramos el Día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Estamos encantados de contar con su presencia entre nosotros. Nuestros celebrantes el día de hoy son el Padre Moisés y el Padre Jesús. Hoy a las 2 de la tarde, las hermanas franciscanas celebrarán la fiesta del Corpus Christi con una procesión en nuestra tienda, en nuestra tierra y bendición en nuestra capilla, para rezar en acción de gracias por la Eucaristía y por la paz mundial. Todos están invitados a unirse a nosotros. Si necesita más información, puede llamar al número 208-233-7462. Otra vez el número 208-233-7462. Durante el verano, nuestro horario diario de misa comenzará el martes 8 de junio. Es el martes próximo, y el jueves a las 7 de la mañana se llevarán a cabo en San José. El miércoles y el viernes a las 12 del día se llevarán a cabo aquí en San Antonio. Una vez más, las misas de martes y jueves se llevarán a cabo a las 7 de la mañana en la capilla de San José y a las 12 del día el miércoles y viernes aquí en San Antonio. Por favor, revise el boletín de hoy para conocer todas las actividades de verano para los jóvenes de grado número 12. Si tiene alguna pregunta, comunicarse con Jessica en la oficina. Este día rezamos por el eterno descanso de las almas de Pablo Durón y María Elisa López Ramírez. Le pedimos ponerse de pie. No olviden poner en silencio su teléfono celular para dar inicio a nuestra santa celebración. Gracias. Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para vivir con muchos frutos este sagrado misterio, vamos a ponernos en presencia de Dios. En un momento de silencio, examinemos nuestra conciencia, nuestra vida, y pidámosle al Señor que nos perdone nuestros pecados y nos dé su gracia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
A ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tenemos presentes las siguientes intenciones. Pedimos por toda la comunidad de esta parroquia del Espíritu Santo. Pedimos también por el eterno descanso de Pablo y María Elisa López Ramírez. Pedimos por el cumpleaños de Lidia Ávila Ruiz. Y pedimos por todos nosotros también, por cada uno de ustedes aquí presentes, por sus familias. Sobre todo en esta celebración, ¿verdad?, especial en este día. Sabemos que todos los domingos es un día especial para nosotros los católicos, pero hoy la Iglesia ha querido aquí en estas tierras que en este día domingo celebremos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra en cada Eucaristía, sea entre semanas, en cada Eucaristía, pero hoy, ¿verdad?, se da esta nota especial. La liturgia nos presenta muy importantes para que nosotros reflexionemos y para que nosotros pues enfoquemos nuestra mirada y nuestra fe en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Es para enriquecer nuestra fe, pero también para comprometer nuestra vida cristiana en lo que nuestro Señor nos ha querido regalar. Él mismo se da como regalo para nosotros en el cuerpo y la sangre. Entonces, hoy celebramos Corpus Christi aquí en nuestra comunidad. Celebramos esta gran fiesta, la fiesta del cristiano. El centro de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, la Eucaristía. Entonces, vamos a celebrar esta Eucaristía teniendo presente, pues, esta fiesta, esta solemnidad, ¿verdad? Y es una invitación para que todos nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, los que somos cristianos, que somos católicos, de verdad, demos este valor y nos alimentemos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados vamos a escuchar con mucha atención a Dios que nos habla. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Invocando tu nombre.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de las terneras, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo? Ya que ha impulsado del Espíritu Santo, se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús
les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos lo bebieron y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Palabra del Señor. Hoy hemos escuchado estas lecturas que pues nos adentran en este ambiente, nos adentran en esta celebración de esta solemnidad que celebramos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una solemnidad, es una fiesta que surge a partir del siglo XII, siglo XIII, con el Papa Urbano IV. Y esta solemnidad fue introducida a la iglesia, ¿verdad? Tiene un fundamento o esta petición por parte de una religiosa llamada Juliana de Cornillo, en Bélgica. Y esta monjita, esta religiosa, dice que tuvo algunas revelaciones, algunas visiones, donde pues el Señor le hacía ver, no fue solamente una visión, sino que fueron varias visiones, y el Señor le hacía ver, le invitaba a contemplar la Eucaristía. Y que no solamente ella, sino que fuese el querer de la iglesia o para la iglesia, el que nuestro Señor Jesucristo fuera adorado en la Eucaristía. Bien, sabemos que toda fiesta, toda celebración, toda solemnidad, pues tiene un proceso. Vamos a tener esto que el Papa Urbano entonces la introduce a la iglesia, esta celebración, esta fiesta, en las partes cercanas donde él, ¿verdad?, tenía pues el ser obispo, tenía como la autoridad y junto con otros obispos cercanos, pero después esto se extiende a la iglesia universal con el Papa Juan XXII en el año 1320 algo, ¿sí? Se extiende como una fiesta universal, una solemnidad universal, es decir, para toda la iglesia. Y el querer o lo que se buscaba era acrecentar la fe de los católicos, la fe de los cristianos. Y con ello también el que nosotros contemplemos el regalo de nuestro Señor, ¿no?, esa donación de su persona para todos nosotros en los misterios del cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía, ¿verdad? También nosotros asumamos qué es la vida cristiana, en qué consiste la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, esta fiesta es desde el siglo XII, 1264, me parece, hasta la fecha que nosotros celebramos en la iglesia Corpus Christi. En algunas regiones, en México, por ejemplo, en algunos otros lugares, otros países, esta fiesta se celebra el jueves después que celebramos la Santísima Trinidad. El domingo pasado celebrábamos la fiesta, solemnidad también de la Santísima Trinidad, y el jueves se celebra el Corpus Christi. Los que somos de México, no sé, tal vez también los que son de otros países, ¿verdad?, latinos, este día, jueves de Corpus de Christi, se hacen las grandes procesiones, ¿verdad? Se hacen los altares donde en la procesión pues se va dando la bendición con el Santísimo,
se va haciendo pues estos momentos de adoración donde el pueblo peregrina detrás de su Señor, detrás de Cristo, ¿verdad? En el misterio de la Eucaristía. Y es una gran fiesta. Este día en algunos lugares también es conocido como el Día de las Mulas. No sé si ustedes lo han escuchado así. El Día de las Mulas porque el jueves de Corpus de Christi se dice que los regionales de lugar, hablo de México, por ejemplo, los indígenas, ellos este día aprovechaban para llevar sus semillas, llevar sus cosechas para que sean bendecidas. Aprovechaban también para llevar sus mercancías, ¿no? Los productos del trabajo de la tierra, para hacer los intercambios. Y entonces, pues en el pueblo estacionaban a las mulas, ¿va? Estaban ahí parqueadas, dicen acá, ¿va? Parqueadas ahí en el pueblo. Entonces se encontraban muchas mulas en el pueblo. Era conocido así como el Día de las Mulas. Después se fue haciendo tradición que a los niños los visten de indígenas, ¿verdad? De inditos con sus atuendos y dan como detalles, como regalitos, unas mulitas hechas de madera, unas mulitas hechas de hoja de maíz, por ejemplo, ¿sí? Y es como un signo, un detalle que la gente se intercambia y se regalan, ¿verdad? Y algunos dicen, felicidades en tu día, ¿no? Y te regalan una mulita. ¿Ah? Es parte, pues, de la cultura, parte de la convivencia allí. ¿Ah? ¿Aquí nadie le han regalado una mulita? ¿No? Ok. Bien, y no digo, va, del cumpleaños, va, porque hoy celebramos un cumpleaños, pedimos tanto un cumpleaños, ¿no? Pero felicidades en tu día, dicen, ¿no? Y dan este detalle, este regalo. Bien, otros dicen que esta tradición, o encontramos, ¿no?, este detalle del Día de las Mulas con un acontecimiento, ¿verdad?, que sucedió a un santo, San Antonio de Padua. Se dice que este santo, hay una versión que un personaje importante del pueblo, ¿verdad?, que no creía en la Eucaristía, no era un hombre de fe, y pues se lleva a cabo la procesión, se lleva a cabo este signo de fe, este acto religioso de parte de nosotros, ¿verdad?, como cristianos católicos, hacemos nuestras procesiones y se encuentra con esta persona y le dice, yo no creo en lo que ustedes están celebrando, yo no creo que Cristo esté ahí en la Eucaristía. Y entonces dicen que San Antonio pues hizo la propuesta, le hizo la propuesta, bien, vamos a ver si no. Te aseguro que hasta las mulas se arrodillan ante la Eucaristía porque reconocen que ahí está su Dios, ¿no? Ahí está su Creador. ¿Bien? Hablando pues en ese sentido, ok, vamos a hacer el trato. Entonces dice que este hombre dejó a la mula, ¿verdad?, sin comer varios días, ¿sí?, sin comer varios días, y entonces él se puso por ahí con un manojo de alfalfa, quiero imaginarme, ¿no?, de pastura pues para la mula, después de donde estaba el monumento donde iba a estar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces se dice que se llegó el día de Corpus Christi, llegó este hombre con su mula, él se pasó como mula, ¿ah?, no hizo la reverencia debida a nuestro Señor, y se dice que la mula sí iba dirigida a la pastura porque tenía hambre, pero al pasar enfrente de Jesús Eucaristía, la mula dobló las patas, es decir, se puso de rodillas y después se fue a comer, ¿no? Digo, parecen historias, ¿va? Pero hay que ver, ¿va? Hay que creer muchas cosas. Para decir, pues, que a veces el hombre de verdad parece mula más que las mulas, ¿no? No queremos entender, no queremos creer que Cristo está en la Eucaristía. Bien, es algo histórico, pues, está un poco de historia, ¿sí? Que quise compartir con ustedes antes de reflexionar un poquito más en el Evangelio. Hoy en el Evangelio, centrado en esta fiesta, en el acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo realiza para quedarse como alimento nuestro, las lecturas nos permiten ver dos alianzas. La alianza antigua que tenía que ver con la celebración de esta cena pascual, la celebración donde los judíos sacrificaban a los animalitos, al cordero, ¿sí?, o a los toros. ¿Y qué hacían en la celebración? Convivían
comían la carne, pero dice, rociaban con la sangre del cordero o la sangre de los animales al pueblo. El pueblo era rociado con la sangre de los animales. Y era un rito donde ellos, ¿verdad?, quedaban como saldados de sus culpas durante ese año. Era el momento donde ellos decían, hemos quedado perdonados, ¿no? Bien, encontramos en la primera lectura estos signos, encontramos este detalle, este rito, pero no garantizaba la vida eterna. En la primera lectura, y voy a decirlo así, en el Antiguo Testamento, donde encontramos esto esencial, ¿verdad?, que celebran la Pascua, no encontramos el momento donde garantiza la vida eterna. En cambio, en la segunda lectura que escuchamos de la carta a los Romanos, ¿sí?, hemos escuchado nuevamente parte de la antigua alianza relacionándolo ahora con la nueva alianza. ¿Por qué? Porque dice, ahora ya no es un cordero, ahora ya no es un animal. Ahora el sacrificio ¿es de quién? Es de Cristo. Ahora es la sangre del cordero, la sangre de Cristo. Y esta sangre dice que es derramada por muchos, para muchos. Esta sangre sí garantiza la vida eterna. Fíjense, el Señor nos está garantizando que la sangre, el precio de su sangre, es la salvación para todos nosotros. Y es lo que celebramos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía, el sacerdote es Cristo y el cordero, el sacrificado, es Cristo. Cristo en la persona del sacerdote nuevamente renueva, nuevamente nos ofrece el sacrificio pascual para la salvación de todos nosotros. Por eso el día de hoy, hermanos, no podemos dejar como a un lado esta gran riqueza que tenemos nosotros los católicos. Y perdón que lo diga así como muy marcado, nosotros los católicos. Y hablo de católicos, aquellos que se interesan por conocer su fe, por vivir su fe, se interesan por conocer y profundizar en el misterio de esta fe, ¿sí?, de acercarse verdaderamente a aquel que ha querido ofrecerse como alimento para nosotros, aquel que ha querido ofrecerse como en sacrificio para la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra persona, invitados en un momento, ¿verdad?, a ser partícipes del banquete celestial, ¿sí? Entonces, en esta carta que San Pablo dirige a los romanos, nos está diciendo eso. Dice, es Cristo quien, dejando la antigua alianza, aquellos que, ¿no?, comían, de hecho, hay un salmo que dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero murieron. Dice, ahora en la nueva alianza ya no es cualquier pan, ya no es cualquier comida. Ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Él se nos da como alimento, Él se nos da como bebida. Y ese alimento y esa bebida valen la vida eterna. Es la salvación del género humano. Y ahí estamos incluidos todos nosotros. Dichoso tú que eres católico. Dichoso tú que profesas esta fe. Dichoso tú que no te has apartado de la fe verdadera, de la vida que nos da y nos ofrece el Señor en estos elementos, en este cuerpo, en esta sangre. La palabra nos ilumina, la palabra nos lleva a comprender el querer de Jesús, el querer de Dios. Bien, y en el Evangelio, pues el Señor viene a reafirmar. En el Evangelio hoy encontramos la unión de las dos alianzas. En el capítulo 14 que hemos escuchado del Evangelio de San Marcos, ¿no?, encontramos nosotros esta expresión o esta situación. Dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, es decir, lo que era tradición, lo que celebraban los judíos en su religiosidad, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Ya el Señor tenía preparado este momento. Ya les da indicaciones, vayan a casa de fulano. Él les presentará ahí la sala donde ya está preparado todo. Allí preparemos la cena. Allí estemos preparados para celebrar la cena. Y después entonces viene, ¿verdad?, este gran acontecimiento. Mientras comían,
Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Fíjense, tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió, se los compartió, ¿sí? Y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Es decir, aquí está sucediendo el milagro de la transformación, la transustanciación. El pan que les ofrece ha dejado de ser ese pan sin levadura, ha dejado de ser, ¿verdad? Ante los ojos, pues sigue siendo pan, pero está el milagro. Ahora este es mi cuerpo. Dice, luego tomó en sus manos una copa, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de ustedes. Toma el cáliz, ¿verdad?, de vino, se las pasa, bebieron y les reafirma esto: esta es mi sangre. Es sangre de la alianza nueva. Es la sangre, dice, que es derramada o será derramada en favor de muchos, en favor de ustedes. ¿Sí? Esto sucede en la Eucaristía, en cada misa. Nosotros en un momento vamos a presentar nuestros dones, vamos a presentar nuestra ofrenda, pan y vino. Eso será presentado en este altar. Y en la persona del sacerdote está la persona de Cristo, que vuelve a proclamar estas palabras, que vuelve a dirigirse a su pueblo, invitándolos a comer del cuerpo de Cristo, invitándolos a beber de la sangre de Cristo. Es triste que un católico no crea en las especies sagradas. Es triste, lo hay. De hecho, uno de los, ¿verdad?, de lo que movió, una de las cosas que mueven a celebrar esta fiesta de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, nos narra la historia, es por un sacerdote que en un momento, ¿verdad?, un momento de humanidad, dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y sucedió un milagro eucarístico. Ustedes pueden buscar, ¿verdad?, estas notas de los milagros eucarísticos. Fue en este siglo XII. ¿Sí? Dudó en un momento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y se dice que la Eucaristía comenzó a gotear gotas de sangre. Se convirtió en carne, ahí mismo en el altar. Y fue el Papa Urbano IV, ¿verdad?, quien se le dio esta notificación, y él recogió la especie sagrada, ¿sí?, el corporal donde estaba manchada la sangre, ¿sí?, y se conserva como este fundamento de un milagro, ¿sí? Por eso nosotros como católicos, cuando venimos a la adoración de la Eucaristía, a Jesús Eucaristía, ¿verdad?, tiene que ser con ese sentido de fe, ¿verdad? Sabemos que humanamente, ¿verdad?, en nuestra inteligencia no nos cabe, ¿verdad?, no comprendemos cómo es que Dios está allí en el sagrario, por ejemplo, todos los días está ahí en el sagrario. Mientras que haya especies sagradas en el sagrario, ahí está la presencia divina, ahí está la presencia de Dios, ahí se encuentra nuestro Señor. Es lo que nos critican, pues, nuestros hermanos de otras denominaciones que no creen en la Eucaristía. Ellos nos dicen, ¿verdad?, y creo que ya lo han escuchado varias veces esto: si ustedes católicos creyeran en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la iglesia nunca estaría sola. De hecho, las iglesias ni siquiera deberían de estar cerradas. ¿Quién no quisiera estar un momento a solas con Jesús, por ejemplo? ¿Quién no quisiera estar compartiendo su vida con Cristo? ¿Quién no quisiera estar compartiendo aquellos momentos difíciles con Cristo? Nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros los católicos tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Está en cada sagrario, está en cada iglesia. Porque en cada misa no es que Cristo se multiplique, ¿sí?, en todo el mundo. Imagínense cuántos Cristos. Es solamente un Cristo, porque Él ha formado solamente una iglesia. Y nosotros somos llamados la iglesia universal. La iglesia católica quiere decir eso, iglesia universal. Tiene solamente una cabeza.
Esa cabeza es Cristo. Y este Cristo que se quiso quedar como alimento en estas especies sagradas del pan y el vino, cuerpo y sangre, lo tenemos todos los días. Cada celebración eucarística se está llevando a cabo el milagro, el gran milagro. Quienes no han visto esta película del gran milagro, los invito, es una película animada, ¿sí? No digo que es para niños, ¿verdad? Todos podemos verla, es una película animada. Así se llama, el gran milagro. Y ahí nos ayuda a comprender un poquito del gran misterio que nosotros tenemos como católicos. Por eso, hermanos, hermanas, no te quedes atrás. Como católico, no te quedes atrás. Tu pecado no es tan grande como que si Dios no te puede perdonar, como para no acercarte a la Eucaristía. Arregla tu vida, arregla tu conciencia, ¿sí? Ve en el camino que Dios te invita. Acércate al que es la vida. Es una promesa de Él. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida y vida eterna. ¿Se entiende? Tiene vida y vida eterna. No dudes en acercarte a Jesús en la Eucaristía. No dudes en acercarte a tu Dios en la Eucaristía, de verdad. Y si hay algo que te incomoda, es decir, si tu conciencia te reclama, está el sacramento que mismo Cristo ha instituido y que Él mismo se encuentra ahí presente para perdonar tu pecado, la reconciliación, la confesión. Tú no vienes a acercarte a confesar, es decir, no vienes a acercarte al sacerdote, la persona del Padrecito, pues, a decirle tu vida y el Padrecito es el que te perdona, ¿no? Te acercas a la persona del sacerdote porque ahí se encuentra la persona de Cristo y es Cristo mismo quien absuelve de tus pecados. Cristo mismo quien te otorga el perdón. Es Cristo mismo quien te devuelve la gracia que por el pecado pudiste haber perdido. Todos estamos llamados a hacer esta experiencia de fe, esta experiencia de amor. Estamos llamados a experimentar la misericordia de Dios. Todos nosotros, los sacerdotes, tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión para en lo mejor posible estar bien con Dios. Los bautizados tenemos que hacer experiencia de los sacramentos que nos devuelven la gracia para vivir en gracia alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, aquí surge un gran milagro. Y cada vez que tú comes y bebes del cuerpo y la sangre de Cristo en lo mejor posible estando en gracia, en tu vida surge un gran milagro, porque Cristo nos va transformando. Cada vez que nosotros nos alimentamos del que es la vida, Él nos va dando la vida, nos va transformando. Por eso tenemos la gran tarea. De hecho, la despedida de la misa es eso, ¿no? Vayan a vivir lo que aquí han celebrado, ¿no? Es una de las despedidas cuando terminamos la misa, ¿sí? Bien, pidamos al Señor, hermanos, hermanas, nos conceda el aumento de nuestra fe. Pidamos al Señor nos conceda la gracia para que nuestra fe aumente y la manifestemos también en nuestra vida diaria. Ojalá que nosotros seamos una carta abierta, una invitación abierta a todos nuestros hermanos a acercarse a aquel que nos ha prometido estar con nosotros y se quedó en las especies del pan y del vino, que ahora es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Te invito a que en un momento de silencio hagas tu reflexión personal y tú mismo te des cuenta cómo es tu relación con Cristo en Eucaristía en el cuerpo y la sangre.
Nos ponemos de pie y juntos hagamos la profesión de nuestra fe. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora juntos nos unimos al querer de la Iglesia pidiendo por las siguientes intenciones. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Presentemos nuestras oraciones a nuestro alimento y esperanza. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, el sacramento de unidad, ayude a todos sus creyentes a conocer a Cristo presente en la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de nuestro país y estados respeten las obras de caridad de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que han dudado o vacilado en la fe reciban la fuerza y esperanza de este sagrado misterio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que comparten la Eucaristía con los ancianos y los confinados a una cama sean bendecidos con la paciencia, un corazón amoroso y gratitud por la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los fieles de nuestra comunidad aumenten su participación en adoración y devoción eucarística, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios bondadoso, tú nos ofreces a tu Hijo amado en el sacramento de la Eucaristía. Te ofrecemos humildemente nuestras oraciones en el nombre de Cristo, nuestra herencia y nuestra copa. Sentados, vamos a presentar el vino y el pan. Presentemos también nuestra vida. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Pedro, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos Pablo Durón Téllez y María Elisa López Ramírez, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Pablo II y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dicen que antiguamente, cuando la celebración de la Eucaristía no se entendía porque era el idioma en latín, la Eucaristía en todos lugares se celebraba en latín y el pueblo de Dios no entendía lo que estaba sucediendo, las palabras. Pero dicen que muchas personas, ¿verdad?, cuando surge la adoración a la Eucaristía, ¿verdad?, iban de misa en misa, iban de iglesia en iglesia, para presenciar la elevación de la Eucaristía, del pan, ¿verdad?, cuerpo celestial. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, este sacramento en este momento cuando es elevado, y lo tenemos también
en los momentos de adoración. Busquemos al Señor, busquemos siempre su presencia, busquemos su divinidad para rendirle nuestro respeto y nuestra adoración. Bien, Él nos ha dejado una oración, ¿verdad?, la que nos une como hermanos, la que nos une como iglesia y que nos dirige hacia el Padre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión bajo las dos especies. Entonces, como de costumbre, vamos a hacer dos filas, vamos a darles el cuerpo de Cristo. A los costados va a estar los hermanos con el cáliz, compartiendo la sangre de Cristo. Igual les decimos, si ustedes solamente quieren recibir el cuerpo de Cristo, ¿sí?, si quieren recibir la sangre de Cristo, pasan también y del cáliz, reciben la sangre de Cristo. Si alguien dice, no quiero recibir el cáliz por cuestiones, ¿no?, de la pandemia y eso, está bien. O también, si alguien en conciencia sabe que está enfermo, ¿verdad?, pues reciba la comunión y no pase a recibir del cáliz la sangre de Cristo, ¿okay? Eso se va a empezar, pues, a implementar de forma
normal, ¿verdad? Recibir bajo las dos especies como aquí se acostumbraba. Pero insisto, en el cáliz está la persona completa de Cristo, en la Eucaristía, en la Sagrada Hostia está la persona completa de Cristo, ¿okay? No es de que está una parte allá y otra parte acá, está por entero. Entonces, van haciendo en orden, se van acercando, hacen dos filas al centro, reciben la Sagrada Eucaristía, pasan a recibir, quienes así lo prefieren, el cáliz, ¿verdad?, la sangre de Cristo, y pasan a sus lugares. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo.
sangre de Cristo. Hoy es el día de la Santísima Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, Corpus Christi. La Iglesia recomienda tener una procesión de adoración pública con el Santísimo Sacramento. Vamos a tener hoy esa procesión. Las dos niñas monaguillas van a ir delante con las velas, estas velas que están aquí, después de la oración final. Y yo voy a cargar el Santísimo con la custodia y los padres me van a acompañar en la procesión. Las niñas, venga, le explico cómo es que vamos a ir. Vamos a salir por aquí, por este camino, lo volteamos así y seguimos derecho hasta allá y volvemos así y volvemos a entrar por aquí. Y el pueblo de Dios, como acto de reverencia, de admiración y de agradecimiento, va a estar de rodillas durante la procesión. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a proceder con la procesión.
Ayudan con la colecta, que vamos a pasar por una segunda colecta para ayudar con los gastos de la venida de los misioneros a nuestra parroquia. Ellos han estado el día de ayer y el día de hoy acompañándonos, dando formación bíblica a algunos miembros de la iglesia que se hicieron presentes para este curso bíblico. El curso bíblico llevan el primer fin de semana de julio vamos a tener el tercer curso bíblico aquí en la iglesia. Entonces, para poder ayudar a los misioneros, hacemos estas colectas. Segundo,
Todos los sábados se reza el rosario aquí en la iglesia a las 7 de la noche, todos los sábados. Y los jueves tenemos una hora de adoración en la iglesia de San José a las 3 de la tarde. Otra manera de conocer, de llenarnos de la presencia de Cristo sacramental. El jovencito Carlo Acuti, que es un muchacho que murió en los primeros años del 2000, era un joven que le gustaba mucho la Eucaristía y las cosas de Dios. Tenía 8 añitos, hizo su primera comunión y siguió amando a nuestro Señor Jesucristo, y le gustaba también las cosas de la computadora y el fútbol. Y por medio de la computadora ayudaba a otros niños a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El Papa lo ha hecho beato de la iglesia, o sea que está a un paso de ser un santo. Ese niño decía: la Santísima Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo. Fíjense lo hermoso. A través de la Eucaristía ese niño era capaz de decir: voy a llegar al cielo, porque el poder de la Eucaristía es nutrir nuestra alma. Por eso también dicen que la Eucaristía es comida para el viaje, comida para el viaje. También dicen que nos transformamos en lo que comemos. Cuando recibimos la hostia santa, el cuerpo de Cristo, estamos convirtiéndonos en otros Cristos. Por eso cuando salimos de la iglesia debemos tratar de vivir lo mejor que podemos para que la presencia de Cristo sea visible en nuestras acciones. ¿Algún otro aviso? Sí, hermano. Buenas tardes a todos. Los misioneros servidores de la palabra estamos difundiendo esta revista que se llama Inquietud Nueva. Esta revista contiene muchos artículos. Uno de los artículos que me gustaría compartir con ustedes es de qué se espera cuando se habla del cielo. ¿Verdad? Cuando escuchamos hablar del cielo, pues nos imaginamos un lugar donde hay paz, donde hay una felicidad eterna, donde no hay problemas, donde ya no habrá sufrimiento. Pero debemos de preguntarnos nosotros cómo poder vivir el cielo aquí en la tierra, porque estando aquí en la tierra, nosotros ya podemos empezar a vivir el cielo. Si nosotros queremos saber la respuesta viene aquí en esta revista. También incluye una revista pequeña que es especialmente para jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes que están aquí hoy presentes, hay un tema muy bonito que se llama La juventud solo se vive una vez. Preguntémonos cómo estamos viviendo nuestra juventud, si estamos tomando buenas decisiones para ser felices. Hoy en día los jóvenes quizás buscamos la felicidad donde no lo hay, en lugares equivocados, y se nos olvida que si nosotros tenemos un encuentro con el Señor, en Él vamos a encontrar la verdadera felicidad. La del mundo nos ofrece muchas cosas para ser felices, pero aquí en esta revista pequeña vienen muchos tips para que nosotros podamos encontrar esa verdadera felicidad. También para los chiquitines, para los padres de familia, ¿verdad? Viene esta revista pequeñita también, para que los padres ya desde pequeño vayan instruyendo a sus hijos a que conozcan a Dios, a que se acerquen a Dios y vayan inculcándole los valores. También tenemos material de evangelización. Mis hermanos y yo vamos a estar a la salida. Ese material nos ayuda pues a crecer espiritualmente y también a conocer nuestra fe. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Vamos a recibir la bendición final del Padre Moisés, que ha presidido nuestra celebración de la misa.
aquí los esperamos 13 y 4 de julio en el Retiro Bíblico. Están todos ustedes invitados, ¿verdad? Son muy poquitas las personas de aquí de la comunidad que están asistiendo. Ojalá ustedes se sientan interesados y aquí los esperamos 3 y 4 de julio. Sábado iniciamos 9 de la mañana hasta la tarde. Domingo iniciamos 8 y media de la mañana con el desayuno hasta la misa de una, ¿ok? Entonces están todos invitados, ojalá se interesen en conocer más de su fe y afianzar más su vida cristiana. Y bueno, en esa revista se las recomiendo. También hay un tema que muchos católicos se preguntan: si los muertos se les aparecen a los vivos, ¿qué dice la iglesia? Hay una respuesta de la iglesia. Bien, el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz domingo.